Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, señores. compañeros. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Compañero. Buenas noches, por favor, me prenden las cámaras todos, por favor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Están bastantes. ¿De qué carrera son? Son del curso de licencia tipo C, de CDLO. Licencia tipo C, muy bien. Bueno, me presento. Mi nombre es Carlos Moreno. Sí. Voy a ser su tutor en esta clase para la licencia tipo C. Muy bien. Bueno, un poquito para presentarme, yo soy jefe de colisiones de la Corporación Pro Auto. Sí, he sido jefe de servicio, soy ingeniero automotriz y adicional a eso tengo un diplomado en el TEC de Monterrey, sí, en posventa automotriz igual, ¿ya? Entonces, más o menos tengo unos 15 años a 16 años de experiencia en el mundo automotriz. Empecé igual como mecánico hasta obviamente llegar acá a las jefaturas, ¿ya? Entonces, como por ser su tutor y como ustedes saben en esta materia, ustedes ya tuvieron que haber leído la materia, ¿sí o no? ¿Cómo les fue? ¿Leyeron la materia? Señor Yupango. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado. Un poco estaba más o menos revisando. Sí, un poco, sí, estaba revisando, doctor. ¿Y qué revisaron? ¿Qué revisó señor Yupango? La clasificación de los automotores, algo de eso. Pesados, livianos, algo de eso. Algo más o menos de eso estaba revisando algo al inicio. Ya. Señorita Correa, Joana Correa. ¿Leyó tal vez algo de la materia? No, pero sí sé un poquito. Me han enseñado un poquito. He aprendido mecánica básica con respecto de lo que me han enseñado sobre. Ya, muy bien. O sea, ya, más que nada es, vamos a hacer algo, ya. Vamos a quedar en algo. Básicamente me parece que son únicamente 4 clases en las cuales más que nada le vamos a hacer muy interactiva esta hora, así para que no sea aburrida, para que me pregunten, conversar entre todos. Yo les voy a hacer preguntas, me levantan la mano. Aquí hay un espacio donde dice reacciones, levantan la mano y yo voy haciéndoles participar. Sí, tenemos básicamente una horita. Necesito que esta hora sea de provecho para las personas que no conocen completamente el mundo automotriz, ¿sí? En especial, o sea, en general, ¿sí? Sé que muchas personas tal vez pueden ser mecánicos, pueden tal vez ya haber tenido una instrucción justamente en el tema de formación de mecánica, pero antes de eso, a todas las personas de aquí, por respeto a esos compañeros, si es que saben algo, si quieren aportar algo de mecánica, son bienvenidos. Pero a las otras personas que tal vez no saben, dejémosles participar porque justamente estas 4 horitas nos van a servir para que ustedes puedan aprender, básicamente generalizar los que son los conceptos, porque veo que la materia, o sea, tenemos una hora en la que me toca tocar los dos temas, básicamente. Necesito que lean, necesito que ya vengan leyendo la materia. Eso es muy importante para que ustedes ya, para poder, como les digo, conversar aquí, sacarles de cualquier tipo de dudas y que ustedes puedan rendir su examen, su prueba
y el trabajo y deberes que yo les voy a mandar puedan hacerlo sin ningún problema. Los deberes muy probable que ya les estén a la siguiente semana, así que por favor prestemos atención. Ahorita voy a compartir la pantalla, ¿sí? Para ir viendo el temario que nosotros tenemos y que sea esto simplemente productivo, ¿sí? Entonces voy a compartir la pantalla. Buenas noches. Buenas noches. Lo otro, a las personas que no prenden su cámara van a ser a las personas que más les voy a preguntar, ¿sí? Por favor. Entonces traten de tener prendidas las cámaras. Es una horita nomás, señores. Y señoritas y señoras. ¿Sí? A ver, empecemos. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿Nadie? Okay. Bueno, el primer tema que tenemos que ver aquí va a ser con respecto al vehículo, ¿sí? Alguien me decía que ya había visto, que ya había más o menos revisado este tema. Básicamente aquí está lo que es el vehículo, ¿sí? Entonces les voy a hacer participar básicamente. Como ustedes saben, bueno, el vehículo, todos conocemos creo que un vehículo, todos hemos visto en nuestra vida un vehículo. Y justamente por eso estamos sacando la licencia tipo C, ¿no? Entonces, para poder manejar todos los tipos de vehículos y maquinarias, básicamente. ¿Ya? Un vehículo automotor, básicamente, como ustedes pueden ver, hay autobuses, motos, camiones, vehículos industriales, automóviles, ¿sí? ¿Cuáles son las partes de un vehículo, señor Lozano? Señor Lozano, Ángel Lozano. Sí, ¿cómo está, licenciado? Mil disculpas, no he estado prendido mi micrófono. No se preocupe. A ver, ¿cuáles son las partes de un vehículo? Las partes de un vehículo, el eje, el chasis, el motor. ¿Sí están leyendo esta vez? ¿Sí están viendo la presentación? Sí. ¿Sí se ve? Sí. Ya. Ahí va. Dale. Motor, caja de cambios, diferencial, suspensión, dirección, frenos, equipo eléctrico, transmisión y embrague. Ya, el primer capítulo básicamente se basa en eso, sí, en revisar lo que es el motor y de ahí posteriormente vamos viendo los otros sistemas del vehículo, sí. A ver. Básicamente esto es lo que ustedes tienen que ya haber leído. No puedo leer todo ni vamos a leer todo porque sería una pérdida de tiempo. Eso lo tienen que hacer ustedes porque eso les han de tomar en el examen o en la prueba. Así que vayan leyendo esto, es mucha materia. Básicamente, ¿qué es el motor, señorita María Salinas? Señorita Salinas. Sí, buenas noches, licenciado. Mi internet está muy mal, recién acabo de conectarme. Disculpe. Ya, no se preocupen. Señor Javier Medina. Sí, licenciado, buenas noches. El motor. Es aquel que proporciona energía mecánica para mover el automóvil. La mayoría de los automóviles utilizan motores de explosión de pistones. Los motores de explosión de pistones pueden ser de gasolina o diésel. Muy bien. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí para poder conversar, para que sea un poco más rápido esto, no? Ya. Bueno, sigamos. Aquí hay un tema que tenemos. A ver, Franklin Inmunda. Léale este párrafo, por favor.
Licenciado, buenas noches. Motor de gasolina. En este, una mezcla volátil de combustible y aire se inflama dentro de un cilindro que provoca una explosión repentina de los gases. La expansión de los mismos empuja un pistón que hace girar el cigüeñal. Puede ser de 2 o 4 tiempos. Ya, para hacerles una consulta, levanten la mano. ¿Dónde usamos el motor de 2 tiempos y dónde usamos el motor de 4 tiempos? Señor Luis, contento. Buenas noches, licenciado. ¿Dónde usamos el motor de 2 tiempos y dónde usamos el motor de 4 tiempos? Bueno, el motor de 2 tiempos sería un ejemplo, ¿no? Una motosierra de 2 tiempos. El de 4 tiempos, un motor, un vehículo, o sea, que generalmente conocemos. ¿Está bien? Sí, sí está bien. No tengan miedo en equivocarse, es normal. Si es que nadie sabe, pregúntenme. Ya la idea es que pregunte. Y normalmente el motor de 4 tiempos, aquí les voy a hacer un adelanto, maneja ya dentro del motor su funcionamiento, funciona de la siguiente manera. ¿Sí? Miren, este es un motor de 4 tiempos, así funciona, ¿ya? Lo que es la admisión, lo que es la compresión, lo que es el escape, bueno, es explosión y es escape, ¿no? Va en ese orden. Eso es un motor de 4 tiempos, que es el motor Otto. Ya van a ver por qué se llama motor Otto. Y es más, hay un video en donde ustedes, ¿cómo se llama? En la plataforma donde les explica por qué se llama motor Otto y por qué se llama motor a diésel, ¿sí? Miren, aquí está lo que es la admisión, ¿sí? Admisión, compresión, escape. Normalmente la admisión, para hacerlo un poquito más rápido, la admisión es cuando está ingresando el aire, ¿sí? Normalmente en la admisión se crea la mezcla estequiométrica, que es 14.7 a 1. Eso quiere decir 14.7 partículas de aire por una de combustible, ¿sí? Se genera una compresión. Existe calor, con la bujía se hace la explosión, baja y sale el escape. Todos los gases que ustedes conocen en el motor se genera aquí en el escape, ¿sí? En el funcionamiento del motor, ojo, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Otra parte del vehículo, ¿cuál es? La caja de cambios, ¿ya? Todo esto son, en una caja de cambios existe piñones sincronizados, rodamientos, ¿sí? Y muchos elementos más. Aquí existe un diferencial. No les puedo dar ahorita para dar una clase de cada uno, nos demoraríamos un montón, ¿sí? Por eso les digo, ustedes tienen que haber leído. A ver, otra parte era la suspensión. La suspensión, señorita Berta Carlosama, ¿usted qué entiende por suspensión? A ver. No, la verdad no. ¿No? La suspensión, vamos a hablar un poquito más morochamente, ¿ya? Para que para las personas que no conocen, obviamente estén al tanto. Ya, la suspensión básicamente en un vehículo normal, hablemos de un vehículo normal para que esto sea más fácil, estamos hablando de lo que es la parte de los amortiguadores, ¿sí? Que se han de haber escuchado en el bajo mundo, voy a decirlo así. Es la parte de los amortiguadores, estabilizadores, los muelles, las horquillas, rótulas, las ballestas en el caso de que hay camionetas o vehículos un poco más pesados. Si es que por ahí vamos, ahí pueden ver en el gráfico, estos son los amortiguadores, ¿sí? Miren, esta es la suspensión, perdón. ¿Ya? Esta partecita de aquí es la suspensión del vehículo. ¿Ya? La dirección Don Wagner Torres. Dígame, ingeniero. Cuénteme. La dirección.
La dirección es la que consta la dirección. Nos permite dar la, como su nombre lo dice, direccionar al vehículo de un lado hacia otro. Nos permite orientar las ruedas delanteras, por lo regular, las delanteras, ¿no? Para que el poder direccionar al vehículo o girar a su vez, ¿no? Ya. ¿De qué está compuesto, señor Sarango? Está compuesto del volante, columna de dirección, crucetas, rótula, el seguro, la cremallera y el guardapolvo. Ya, muy bien. Básicamente estas son las partes de una dirección básica. Sí, ahora hay direcciones que son electromecánicas. Básicamente hay, bueno, esta es una dirección mecánica, ¿ya? Hay electromecánicas y hay eléctricas, ¿sí? Hoy en día, eso ya es otro tema, pero con eso está bien. Ya. En la parte de los frenos, señorita Viviana Elizabeth, ¿qué entiende usted por frenos y qué ha escuchado usted de los frenos? ¿Qué tipos de frenos usted ha escuchado? Buenas noches, profe. Bueno, la verdad yo sí desconozco de las partes de un vehículo. Sí, pero bueno, como usted lo ha dicho, estamos para aprender. No sé si me permite leer. Sí, claro, sigue. ¿O qué entiendes tú más que nada? A ver, ¿qué entiendes tú por, como el nombre lo dice, frenos? Ver, dime qué entiendes tú. ¿Se fue? Bueno, los frenos, bueno, es como su nombre lo dice, sirve para frenar, ¿sí? Sirve para estabilizar, ¿se podría decir? Sí, está muy bien, ¿ya? Bueno, en el tema de frenos, como ustedes pueden ver, hay discos y tambores, ¿sí? Básicamente lo que se usa ahora. Y dentro de esos, normalmente este es un sistema de frenos que se dan. Aprendas en esta palabra. En el vehículo van a existir sistemas, ¿ya? Hay el sistema de la dirección, hay los sistemas de frenos, hay el sistema eléctrico, ¿sí? Váyanse por ese lado, acuérdense del sistema. Hagan como que el carro es un cuerpo, un ser humano más o menos, ¿ya? Miren, aquí dice equipo eléctrico. A ver, equipo eléctrico, señor Henry Conde. Léame esa partecita, ¿ya? Mil disculpas, profe, lo que pasa es que estoy con problemita de la computadora y no puedo ampliar la imagen y no distingo las letras. Ya no hay ningún problema. John Gordillo. ¿Se dice? Lee esa partecita, ¿ya? De equipo eléctrico. El equipo eléctrico del automóvil comprende, además del sistema de encendido en el caso de los motores de gasolina, la batería, el alternado, el motor de arranque, el sistema de luces, limpia parabrisas y aire acondicionado. La batería almacena energía para alimentar los diferentes sistemas eléctricos cuando el motor está en marcha. El alternador movido por el sí, esa parte no lo dice. Movida por el cigüeñal mantiene el nivel de carga de la batería, ¿sí? Okay. La batería, sí. Recuerden, la batería es un acumulador de energía, ¿sí? Y de la batería se sale toda la energía para distribuir toda la energía para todo el vehículo, ¿sí? Pasando por una caja de fusibles, se genera un sistema que es completamente complejo en el vehículo, ¿sí? Para que el vehículo funcione. Voy a hablar de un vehículo muy básico que no tenga SM. SM, ¿qué significa? Es un módulo de central del motor, es el cerebro que llama, ¿sí? Pero basémonos en una parte muy básica. Digamos que vamos a tener un auto que no tiene cerebro. Así suena un poquito feo. No tiene la computadora, no tiene un módulo,
inteligente del vehículo. Un carrito, digamos, del 75, voy a poner, ¿ya? Para que vayamos de lo más básico a lo más complejo. Entonces, la batería va a distribuir la energía justamente ¿para qué? Para que el vehículo encienda, ¿ya? En este caso, la batería en un vehículo antiguo va a distribuir, va a enviar la energía a un distribuidor. El distribuidor va a enviar una energía a unos cables de bujías y las bujías van a dar la corriente a las bujías justamente para que el vehículo funcione. Sí, básicamente vámonos por ese lado. Señorita Norma Chachanhuilca, ¿está entendido hasta ahí? ¿O desea que le explique algo? ¿No? Buenas noches, licenciado. Sí, sí entendí. Muy bien. Ya, sigamos acá con el embrague. A ver, les voy a leer yo esta parte, sí, porque el embrague, es un elemento que está entre el motor y la caja de cambios, sí. El embrague es el elemento que genera el paso de transmisión, básicamente. El embrague se encuentra entre el motor y la caja de cambios y su función consiste en acoplar y desacoplar estos dos elementos, el motor y la caja de cambios, ¿sí? Tengan muy en cuenta eso. ¿Esta parte está entendida básicamente? Señorita Estefanía Lavanda, ahí le veo pensativa. ¿Entendió esa partecita? Sí, licenciado, buenas noches. Sí, sí le entendí. Ya, muy bien. Ya, normalmente este elemento es un elemento que no se puede diagnosticar un desgaste previo, ¿sí? Como voy a poner entre paréntesis cuando uno se está diagnosticando un vehículo. Para revisar un embrague hoy en día, normalmente se puede diagnosticar más fácil cuando un embrague está desgastado en los vehículos que tienen cable, ¿sí? Cable entre el pedal y el tema de una cremallera que sirve justamente para desacoplar este tema. La transmisión dice conjunto de sistemas eléctricos, hidráulicos o mecánicos utilizado en el vehículo para enviar la energía desde la fuente como un motor de combustión interna a los elementos motrices. Los sistemas de transmisión se utilizan en aviones, automóviles, barcos y trenes. Véase en automóvil. Ya. Pasemos de esto, ¿ya? Porque ya tenemos 22 minutos y hay un montón de materia que ya tenían que haber leído y nadie ha leído. A ver, ¿qué es lo primero que hace andar un automóvil? Señor Chamba. Buenas noches, profesor. Dígame. A ver, ¿qué es lo primero que se hace para echar a andar un automóvil? Bueno, en primer lugar, bueno, de las indicaciones que dieron ahí, se debe revisar el estado en que se encuentra, digamos, el automotor, revisar ciertos niveles de líquidos y comprobar que todo esté, digamos, en orden y en regla para que pueda partir el vehículo. De ahí en sí el que da el arranco, o para prender en sí meterla y encenderlo, cuando nos permite, digamos, ponerlo en marcha y después sucesivamente es un conjunto de una serie de pasos que después toca coger y quitar el freno de mano y colocar las marchas, dependiendo pues en lo que se vaya a hacer. Si es para adelante, poner primero, y si es para atrás, meter en reverso. Ya. A ver. Señor Estiwa Ramírez, ¿cuáles son los autos familiares? O la señorita Fernanda Gutiérrez, ¿cuáles usted cree que son los autos familiares? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que serían los autos, este tipo furgonetas, no sé, carros pequeños que puedan servir para movilizar a la familia. De los que usted ha visto en la calle, denme una marca que haya visto.
de un auto familiar? Hyundai Getz. Ya, muy bien. ¿Otro? También es un Hyundai. Pero es que son como autos que ocupan bastante para, ya, como taxis. Muy bien. Hacen, creo que hacen. Sí. Ya, entonces en autos familiares básicamente va a haber una gama que se llama de automóviles sedán. ¿Qué se llama? Sí, muy bien, señorita Gutiérrez. Los autos sedán, los hatchback, hay los stepway y ahora los SUV que se llaman, que son los carritos que ahora están de moda básicamente, que son los altitos, un poco grandes, un Hyundai Tucson, un Chevrolet Captiva, Groove, básicamente ese tipo de vehículos, ¿sí? En buses, ustedes ya saben, los buses, creo que todos nos hemos subido en un bus alguna vez, los camiones de carga, los carros de bomberos, maquinaria industrial, trailers. La maquinaria industrial, ¿a qué cree que se llama una maquinaria industrial, señorita Mónica Pineda? No. Y a través de una máquina industrial que sea tipo automotriz, puede ser un montacargas, ¿no? Ya, ahí están los trailers que ustedes han de haber visto. Obviamente los vehículos convertibles, los 4x4. Un carro, los racing car, que son los carros que son para competencia. ¿Sí? Entonces, vamos... Hemos terminado por esa parte. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengan de la materia? ¿Hasta el momento está ahí? Una pregunta. Los, las retroexcavadoras, las palas, ¿todo eso también sería...? Maquinaria industrial. ¿Maquinaria industrial? Sí. Mm. Ya, muy bien. Hay un tema que aquí dice tipo de vehículos. Ese tipo de vehículos, ese sí necesito que ustedes se lean porque es demasiada materia. Y básicamente es lo que acabamos de leer en este momento, pero un poco más detallado, ¿sí? Necesito que lean. Sí es materia bastante, pero con eso ustedes van a aprender. Ahorita lo que vamos a ver, básicamente igual va a ser cómo funciona un motor de combustión, ¿sí? Hay un video, déjenme verle, espérense, voy a compartirles. Ya, yeah. Este es el temario, ¿verdad? Eso sí lo están viendo. Sí. Sí, ya. Yeah. Sí, profe. Ya, yeah, verán, este es el temario. Sí, aquí en una parte de acá. Está un video donde ustedes pueden, ustedes colocan aquí y ven los videos, ¿sí? Entonces, métanse y vean, para la siguiente clase tenemos que ver la unidad 2, ¿sí? Para no estar ahí hablando solito como loco y necesito que ustedes participen, ¿sí? Porque es una hora y esta hora básicamente es como dice, o sea, soy su tutor, para que me hagan preguntas, ¿sí? ¿Entendido? Bien, disculpe, una consultita. Claro, me digan. Cuando se lo ingresa al vehículo en agua, digamos, hasta la mitad de las puertas, ¿qué tan probable es de que se dañe el motor o no le afecte en nada? Ya, sí, el motor tiene un ingreso de aire, ¿sí? Justamente que va por el filtro de aire, ¿ok? Justamente eso quería ver con ustedes en este momento. El tema es que va a entrar agua al motor, ¿sí? Obviamente si no es 4x4, hay un equipo que se llama snorkel, que normalmente les ponen a los 4x4 y con eso se meten a los ríos, se meten a todo lado y no le pasa nada al motor, pero si no tiene este equipo,
Lo que ustedes les va a pasar es que el agua va a ingresar al motor, se va a mezclar el agua con el aceite y ahí se queda parado el motor. Si es que llegó a topar esa parte. Hay camionetas o algunos casos que no ingresa, obviamente por la altura, y no pasa nada. Se le va a dañar el motor. Eso va a pasar. ¿Ya? También ese es un factor que empiece a consumir. Ya. ¿Están viendo esta, le están viendo ahorita esta fotografía del motor? Sí. Sí, ya. Sí, sí. Este es un motor, ¿sí? Esto es a lo que nosotros llamamos un motor de ciclo Otto, ¿ya? Como ustedes pueden ver, en este motor existen, básicamente se dividen en tres partes, en lo que es el cabezote, en lo que es el bloque del motor y lo que es la parte del cárter, ¿sí? Hay, ¿por qué la dividimos en tres partes? Hay muchas personas que solamente le dicen, no, solamente hay el cabezote o la culata que llaman y la parte del bloque con el cárter cuando le dividen. De ahí depende de criterios. Yo le divido en tres, ¿por qué? Porque ahora hay muchos vehículos que traen en sí separado este tema, ¿ya? Entonces, por eso lo divido de esta manera. Aquí podemos ver las partes fijas, que son el tapaválvulas, la culata que yo les llamaba, el bloque de cilindros y el cárter, ¿sí? Acuérdense de estas partecitas que vamos a hablar en este momento, ¿sí? Anótense. Las partes móviles, árbol de levas, balancines, resortes de válvulas, válvulas de admisión y de escape. Acuérdense entre partes fijas y partes móviles. Sí, las partes fijas son en sí, digamos, lo grande, lo que va a albergar a las partes móviles, ¿sí? En las partes móviles, no se olviden, ¿ok? El árbol de levas, balancines o propulsores, resortes, válvulas de admisión, el pistón, el cigüeñal, el brazo de biela, el volante de inercia, ¿ya? Juego de empaques. Ingeniero, lo que dice ahí, bloque de válvulas es el cabezote. Bloque de válvulas. En la parte fija que se dice. ¿Ese es el cabezote o estoy en un error? No, partes móviles. A ver, ¿por qué nosotros llamamos partes móviles en esta parte? Porque estos son los elementos que se están moviendo constantemente dentro del motor. ¿Sí? A lo que yo te llamo acá, era lo que te decía, las partes fijas. No se equivoque en esta parte, ¿sí? Como tú puedes ver. Como dice, bloque de cilindros, pero digo, ¿ese es el cabezote? Ah, no, la otra no. Lado es el... Claro, este del bloque de cilindros, del bloque de motor que llama. Y acá está el cabezote. Perfecto. ¿Sí? Ya, gracias. Ya. Los empaques. Ramiro Chicaiza, cuénteme, ¿qué son los empaques? ¿Has escuchado alguna vez hablar de los empaques? Sí, buenas noches. Bueno, los empaques básicamente son dispositivos que permiten que no haya fugas dentro de los dispositivos que van internamente en el motor. Aparte son como aislantes para no permitir que haya, digamos un pegue mecánico, digamos, en sí, sino que más bien haya una protección y no se fugue posiblemente el aceite del motor. Correcto. Leslie Wassa, ¿está ahí? O Alba Minga. Sí, buenas noches. Andan con un poquito el internet malo, creo, estamos. Y así, correcto, correcto, mi estimado, dijo perfectamente las palabras, justamente funciona para eso, para sellar básicamente partes del motor, para que no existan fugas, son sellantes, entonces, muy bien explicado, mi estimado. ¿Ya? El múltiple de admisión.
Entonces ustedes han de haber escuchado que a veces en las mecánicas hablan del múltiple de admisión y el múltiple de escape, ¿verdad? Tomen en cuenta, verán, la función del principal del múltiple de admisión es distribuir la mezcla del aire combustible en una forma equitativa a cada cilindro. ¿Sí? Más claro de eso, no creo que puede haber. El múltiple de escape es el encargado de conducir los gases quemados de la combustión al medio ambiente. ¿Ya? Este es el múltiple de admisión. Después del múltiple de admisión, estimado Carlos Males, después del múltiple de admisión, ¿qué cree usted que va? ¿Qué elemento cree que va después de un múltiple de admisión? Buenas noches, licenciado. Después de un múltiple de admisión, ¿de un múltiple de escape? Después del múltiple de escape, perdón. ¿Usted qué cree que va? Ay, ¿un múltiple de admisión? No. A ver, después del múltiple de admisión, después del múltiple de escape, imagínense obviamente el auto, sale los gases del motor ya quemados y de ahí viene lo que es el catalizador. ¿Alguien que me pueda decir que se gane un punto? Nayeli Cuenca, ¿sabe qué es el catalizador? No, dicen. No. Es para ver gases tóxicos del ambiente. Bien, muy bien. Ya, de ver, vayan y consulten qué es el catalizador. Ahora, normalmente el catalizador es uno de los elementos más importantes para evitar gases que no tienen que salir al ambiente, ¿sí? Y que está dentro del vehículo. Normalmente, no sé cómo, les voy a hablar de aquí, de Quito. Aquí nosotros tenemos la revisión técnica vehicular. Si es que el catalizador está dañado, ustedes no van a poder pasar a revisión técnica vehicular y simplemente no van a pasar, ¿ya? Entonces, miren lo que hemos hablado hasta este momento. Son palabras que normalmente hablamos ya en el mundo ya un poquito más técnico, cuando ustedes vayan a hacer el paso de la revisión, las personas que no conocían estos elementos que hemos hablado, para que ahí más o menos ya vayan conociendo cómo es el motor. Para la siguiente clase les voy a preguntar a cualquiera de lo que es el catalizador, ¿sí? Tengan muy presente eso. A ver, aquí está lo que es un motor de combustión interna. ¿Sí? Braulio Zapata, ¿me puede ayudar leyendo, por favor? Buenas noches, licenciado. Combustión interna. Un motor de combustión interna es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química producida por un combustible que arde dentro de una cámara de combustión, la parte principal de un motor. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál sería la energía química que tiene un vehículo, un motor? La combustión. ¿Ya? ¿Cuál es la energía química que hace que se encienda, que genere una combustión interna mecánica sería? ¿No es la explosión? El aire. No. La mezcla entre el aire y el combustible. No, claro, ya la mezcla aire-combustible sería el resultado de ya la parte interna, ya la parte mecánica, ¿no? Pero sí, aquí dice claro. Algo muy claro, eso quiero que esté claro para ustedes. Ya, un motor de combustión interna es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química. Esta parte quiero que, este es un concepto muy básico. A las mujercitas para que les vayan y les digan a sus esposos. Y ustedes para que entiendan. ¿A qué tratamos con esto? A ver, aquí dice, leamos, esto quiero que quede claro porque puede ser una pregunta. Un motor de combustión interna es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química. ¿Ya? ¿Cuál es la energía química en un vehículo? Esa es la pregunta. ¿Quién me responde y se gana un punto? Sería el gas que lo produce la combustión al momento de la...
La chispa de la bujía. El combustible. La energía química es la energía que guarda el combustible junto con la mezcla del aire para generarse una explosión. Ya, para la siguiente semana les mando otro deber. Consulten sobre la energía. Es la gasolina. Energía química son las sustancias químicas que se liberan cuando sufren una reacción química. No. Y se transforman en otras. Ya, muy bien, ahí les dejo con la duda, no mentira. Ya, necesito que consulten los tipos de batería. Los tipos de la batería, no es la química. Correcto. Ya viste en el internet. A ver, sí, justamente, la energía química se genera en la batería, ¿ya? El tema de la batería hay muchos tipos de baterías, ¿sí? Y esta genera una carga química, que es la que genera energía para que el vehículo se prenda, ¿sí? Y de ahí se pasa la energía mecánica. Eso es, en teoría, lo que es esta parte de la combustión interna, ¿sí? Entonces, para la siguiente, igual a cualquiera le pregunto, ojo, necesito que hagan el tema de la consulta del tipo de baterías que hay, ¿ya? El tipo de alternadores que hay, ¿sí? Y el tema de, ¿cuál fue el otro deber que les mandé? Que consulten. Sobre el catalizador. Y el catalizador, ¿sí? No es difícil, más bien es muy interesante ese tema. No. Sí, sí, pero necesito bien copiar. Ya. ¿Tipos de batería? Los tipos de batería, tipos de alternadores y el catalizador. ¿Ya? Ya, normalmente nosotros hablamos de un ciclo Otto, ¿ya? O cómo funciona un motor. Esto es como, así funciona un motor, como podemos verle aquí. Ya, estos son los cuatro pasos con los que funciona un motor. ¿Ya? El primer paso es la admisión. Ingresa aire, se abre una válvula de admisión, hay compresión. Se genera compresión, todo el combustible ya está dentro, están las válvulas cerradas, hay chispa y se genera una explosión, ¿sí? Baja el pistón, ¿ok? Vuelve a subir, se abre una válvula de escape, salen los gases y vuelve otra vez el ciclo, ¿sí? ¿Está clara esa parte? Ya, diésel ahorita no les voy a dar porque sí les complicaría un poquito más. ¿Ya? Y básicamente aquí podemos ver el tema de un ciclo de dos tiempos. ¿Sí? Solamente ingresa y sale, ingresa y sale. No es nada del otro mundo. ¿Ya? A ver, vamos a ver hasta aquí un tema particular que no veo aquí que está mal la imagen aquí. Ya. Yeah. Basémonos en este es el motor, ¿sí? Este es un motor. Normalmente que está. Esta es la parte de acá arriba, es el cabezote. En esta parte del cabezote que existen, esto de aquí se llama árboles del es el árbol de levas, ¿ya? O árboles de levas. Como ustedes pueden ver aquí, este motor tiene una, aparentemente tiene una inyección directa con bobinas únicas para cada cilindro, ¿ya? ¿Qué son las bobinas? Es parte del sistema eléctrico. Las bobinas funcionan con un ciclo, ¿sí? Específico para cada motor, que eso no veo que está acá, pero justamente como es mecánica básica, justamente para que entiendan, aquí únicamente las partes. Entonces, en el cabezote, ¿se acuerdan lo que era el cabezote? Este es el cabezote, ¿ya? Este es el cabezote, en el cabezote están internamente
el árbol de levas, hay las válvulas, hay balancines, hay resortes y otros elementos más dependiendo de la fabricación del motor. ¿Ya? Miren, estas son las válvulas de admisión y las válvulas de escape. ¿Sí? Balancines o propulsores. Partes de las válvulas. Ya, toda esta partecita de aquí va a estar en la parte del cabezote. ¿Sí? Entonces, el cabezote es esta partecita de aquí. No se olviden, es la parte de arriba. Siempre va a estar separado. Y ahí va a estar separado por lo que conversamos, por lo que dijo su compañero. Va a estar separado por este empaque. ¿Ya? Baja del empaque y vamos a encontrar el bloque del motor. ¿Ya? Este es el bloque de motor o el bloque de cilindros. En el bloque de cilindros, que es esta partecita de aquí, es esta segunda parte, aquí vamos a encontrar los pistones, ¿ya? Aquí está la biela. Y en la biela baja el cigüeñal. Pero internamente aquí también, aquí hay chaquetas de biela, chaquetas de bancada. Aquí hay un elemento que se llama bulón y aquí hay unos tres anillos, ¿sí? Que son el de fuego, el de aceite y el de compresión, ¿sí? Entonces, hay todos esos elementos en esta parte, ¿sí? Que se mueven. ¿Ya? ¿Cómo se mueven? Ustedes cómo dirán, pero ¿cómo no hacen para golpearse? Porque aquí se encuentra, si ven esto de aquí, en este motor, en esta foto que hemos puesto aquí, esta es una distribución por cadena, ¿sí? Esta es una distribución por cadena. Entonces, en este motor, aquí normalmente va a existir un tema que se llama... Kit de distribución. Sí, es el kit de distribución. Y aquí hay el tema de lo que ahora actualmente se llama, lo que es cuando ustedes han escuchado BBT, BBSI, BBTI, que es justamente para administrar y mover de mejor manera el tema del árbol de levas. Y que ingrese mayor combustible, mayor aire, dependiendo de la abertura de cada una de estas válvulas, ¿sí? Pero eso son otros temas. Como es mecánica básica, entonces hasta aquí. Baja de aquí esta partecita del motor, y aquí es donde se aloja el aceite, ¿ya? En la parte del cárter, ¿sí? Aquí. Ya. Esta es la parte del cárter. Este es el cárter del motor. Cuando ustedes le cambian el aceite, obviamente baja por todos estos elementos y cae hasta el nivel del aceite. Ya. Normalmente en motores, dependiendo, voy a hablar de un motor pequeño, de un motor, digamos, 1600, 1500, entra normalmente 4 litros de aceite. Sí, o lo que ustedes llaman los 4/4. ¿Ya? Entonces son, entra aquí y obviamente aquí es donde se aloja el aceite. ¿Y sube? ¿Cómo sube para lubricar a las cámaras? A todo el motor, porque existe una bomba de aceite. Entonces esta bomba de aceite, en el momento que ustedes prenden el vehículo, inmediatamente lubrica todas las partes del motor. Por eso es muy importante poner en los actuales motores un aceite liviano. ¿Sí? Que normalmente les recomienda la marca. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Listo. Entonces verán, esta parte de aquí del motor, ya, creo que está claro hasta ahí, este va a ser el motor. Para las personas que no conocían, así es un motor internamente, ¿ya? Con lo que les acabo de explicar. Léanse bien esta partecita y aquí va a estar todo explicado. Pero ya saben dónde quedan estas partes. El árbol de levas, el balancín, los propulsores, los pistones y todo lo que el cigüeñal y todo lo que, todas las partes internas del motor. ¿Sí? Ya. Hasta ahí tenemos alguna pregunta, señorita Cuenca.
No, señor Segundo Cuenca. Ya, buenas noches. No, sí está claro lo que nos supo indicar. Ya. A ver, un pequeño resumen, don Jordi Alfonso Álvarez. En un minuto, ¿qué hemos visto hasta el momento? Vimos los elementos del automóvil, también tratamos un poco de lo que es las partes del automóvil, tipos de automóviles. Algo que centramos fue los automóviles familiares, cuáles fueron, y nos ya, a ver, el tema que tratamos fue las partes del motor. También tratamos un poco de lo que es la combustión interna. Y ahora al final quedó. Ya, está bien, está bien. La idea es que pongan atención. Camila Ponce, ¿cuáles son las partes del cabezote? Cero. Elian González, ¿cuáles son las partes del cabezote? Árbol de levas, balancines. ¿Quién se gana un punto? Levanta la mano. El árbol de levas, balancines, que estaba diciendo el compañero. Que va en el tarjete. Ya. ¿Quién me dice las partes del cigüeñal? Tendría el pistón. Va el pistón. Pones brazos de bielas, los rines. Y espérate. Ese sí que creo. Ven acá. Ya. Yeah. Ya, ¿y cuál es el ciclo Otto? Pero a ver, ¿por dónde se va? Allá. Otro punto. Era admisión, compresión, fuerza y escape. Ya, muy bien. Ya, básicamente así es como funciona un motor. Sí, en todos los motores hoy en día, básicamente la mayoría funcionan de esa manera, con el ciclo Otto. ¿Ya? El ciclo Otto, justamente, como yo sé que ustedes van a leer, entonces van a ver de dónde y van a ver los videos que están en la plataforma. Ahí les explica quién fue la persona, este ingeniero Otto, y por qué se llama así, porque es la persona que creó este tema. Pero todos los motores funcionan a base de este ciclo. Hay otro ciclo que se llama el ciclo Wangler, pero ese ya es otro tema. Ya, pero como les decía, todos los motores funcionan a base de este ciclo. ¿Ya? Admisión, compresión, trabajo y escape. Es así de sencillo. ¿Ya? Cuando si es que uno de estas partes, ya, hablando un poco del funcionamiento del motor. En el momento que, digamos, no existiría compresión en un motor. ¿Ya? Hay tres factores que sirven para que un motor funcione. ¿Ya? La mezcla estequiométrica, que yo les dije, no sé quién me vuelve a repetir cuál era la mezcla estequiométrica de un motor. Les repito, la mezcla estequiométrica. 14 partes de aire por una de combustible. Correcto. ¿Ya? Primero necesitamos aire, combustible, compresión. Claro, sería aire, combustible, perdón, que es la primera. La segunda es compresión. Y la otra es la energía, que es la chispa. Ya, sin estos tres elementos, no se va a prender un motor. Y en la actualidad no se prende un motor por un tema muy, muy, muy,
por un tema, le voy a poner así, que es el tema electrónico. Ahora, todos los motores van a tener sensores, ¿ya? Sensores que miden la presión del aire, la presión del aceite, el tema del movimiento del motor, el ingreso de aire, ¿ya? De cómo está calibrado el ángulo del árbol de levas con el cigüeñal. Entonces, si es que esto no está todo en orden, o sea, no tiene los parámetros correctos, simplemente un motor no se les va a encender. Entonces, cuando un motor no se les encienda, verifiquen si tiene combustible, si no está tapada alguna línea de aire, si es que tiene chispa, ¿ya? Y si uno de los sensores no está dañado, ¿sí? Como tema básico, para que ustedes más o menos entiendan, ¿ya? Entonces, adicional a eso, en la parte, nosotros cuando hacemos un mantenimiento o estamos haciendo un tema del motor, hablemos un poquito más allá, en los mantenimientos, ¿cuáles son los mantenimientos que normalmente se llegan a cambiar frecuentemente? ¿A qué nosotros llamamos un mantenimiento preventivo de un mantenimiento correctivo? ¿Ya? En el motor, aparte de lo que es el aceite, nosotros vamos a encontrar, hay un filtro de aire, ¿ya? Un filtro de combustible, ¿sí? Internamente en el habitáculo ustedes van a encontrar en la mayoría de los autos, ahora hay un filtro de polen, el filtro de ventilación que se encuentra actualmente, las bujías que se deben de cambiar dependiendo del tipo de electrodos, ahí hay bujías que se cambian, no sé, cada 10.000 kilómetros, bujías que se cambian cada 20, 30 o 40.000 kilómetros, ahí he visto bujías que se cambian hasta a los 80.000 kilómetros recién, ¿ya? Pero depende del fabricante. Pero lo que siempre van a encontrar en el motor va a ser lo que me decía la señorita, me preguntaba, ¿qué pasa si se llega a ingresar agua al motor? La única manera que entre agua al motor es por el ducto de aire. Por ahí entra el agua, entra el motor, se mezcla agua con el aceite y marchó ese motor, ¿ya? Entonces hay ductos. Métanse, investiguen. Esto es más que nada. Ustedes van a seguir, ya van a seguir a sacar la licencia tipo C. En vez de estar viendo ahí videos de YouTube o de TikTokers y tantas cosas, métanse en un ratito, 5 minutos, en lo que es mundo automotriz y vean cómo funciona un motor. Es muy interesante. A todos les estoy indicando. Y tienen un deber muy importante. Recuerden, los tipos de bujías, los tipos de baterías, los tipos de alternadores y el tema del catalizador. ¿Por qué les doy esto, este trabajito para la siguiente clase? Justamente para que aprendan. ¿Sí? Y necesito que vengan leyendo. ¿Ok? Sí, lean la materia, sino cómo van a pasar. Pues están al final del curso, están llorando ahí. Déjeme pasar. Entonces no. Pero lean, ni siquiera vienen leyendo ustedes. Sí, correcto. ¿Terminamos así como amigos? Es que fuimos asaltados y por eso ya... Correcto, Vicente. Listo. Si la mecánica es bonita, no le tengan miedo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis queridos alumnos? Hola, sí, ingeniero, disculpe, en cuanto al deber... ¿Qué conceptos nomás debemos realizar ahí? Porque la verdad me quedé perdida, no entendí nada. No entendiste nada. Ya, por eso les dije, lean, no hay problema, es verdad. Como les dije, esto está aquí, estamos aquí para aprender. Ya, ingrésense en el internet y busca tipos de baterías, funcionamiento de la batería, cómo funciona. A batería automotriz, ¿no? Todo tienen que poner automotriz. Adicional a eso, ponen cuáles son los tipos de alternadores. Anotarás. Y qué es el catalizador y cómo funciona. ¿Ya? Eso es lo que tienen que consultar. Como ahorita es lo que les digo. Dime. No, ingeniero, el deber que tenemos que subir a la plataforma, que ya está subida, pero... me parece que habían 3 preguntas y hay que hacer mapas conceptuales. A ver, déjame revisar porque eso no me...
Supuestamente yo subo el deber y no he subido yo aún los deberes. No están subidos los deberes aún. Había un PDF ya ahí. No, verá, está subido una tarea. Está subido. Tarea. Dice nota taller 1, ahí está un PDF, como dice la compañera, en la cual explica cuál va a ser el trabajo, un solo trabajo que se hace en cada materia. Nota 1, trabajo final. Exacto, es ahí está. A ver, PDF. Déjame revisar, taller mecánica básica. Veámosle, de una vez revisémosle ya. Por ejemplo, porque todos los estamáticos de esa barrita, tú le doy y entonces hay datos que por ejemplo, yo cojo una señal y simplemente me salen los tres puntitos de matriz, pero no me salen las barritas azules, ni rojas, ni verdes. Ya déjeme leerle bien hasta la siguiente clase, que es el día viernes. Viernes. Ya. Déjeme leer porque eso no, supuestamente yo subí el deber, pero ya veo que ya han subido. Entonces, déjeme leerle para ver cómo tienen que hacer, pero... Hacer, porque está, hay tres preguntas, yo también no las entiendo para poderlas hacer. Ya, tranquilos, ya les leo yo también, no, la verdad no lo he leído, quiero leerlo un poquito bien a detalle para explicarles bien cómo va a ser el deber. Pero para mí, para ustedes, como nota, para puntos que se vayan ganando, porque al final yo les califico, en especial los deberes. No sé, de hagan, hagan esta tarea, sí. Para de que favor, ustedes sepan. De manera especial les rogaríamos que nos ayude ahí con los temas, porque ya es cuento viejo eso, que nos dan unos temas y al final nos toman otros temas en el momento del examen ya. Sí he visto ese tema, sí, no, yo tengo, no se preocupen, a mí me interesa que ustedes aprendan. Yo no gano nada porque no aprendan o tomarles otras cosas. Déjenme hablar con la persona directora de académica para ver que para que nos dé también una guía. No tengo ningún tipo de preguntas como otras ocasiones, y irles guiando de lo que estamos conversando en este momento. Yo me baso en lo que es la materia básicamente y como les digo, hay temas que necesito que ustedes aprendan, porque veo que sí hay personas que sí no tienen noción de esto, por eso les mando a consultar estos temas, que es la batería, que es algo muy, muy, muy básico, el tema del catalizador, que es muy importante, y el alternador, cómo funciona entre el alternador y la batería. Sí, entonces, ¿alguien más alguna duda? Como les digo, el deber igual a la siguiente clase ya les explico bien cómo hay que hacerle y ya seguimos. Ya seguimos, ¿ya? El deber que nos manda a consultar, ¿subimos? No, eso no. Ese es un deber para yo irles preguntando, ¿sí? Es para que ustedes consulten. ¿Sí? Ok, comprendido, Luis. Sí, para que ustedes consulten. Eso obviamente necesito, ese es un deber que yo a cualquier persona le voy a preguntar, ¿ya? En la siguiente clase, un ejemplo, don Byron Tamay. Entonces, a don Byron Tamay le pregunto qué es, cómo funciona la batería, qué es la batería, o cuántos tipos de batería hay, y él me va a preguntar si hay este tipo de baterías, son tales, y funciona de esta manera. Igual el catalizador está compuesto de tal material. Pero eso es a cualquier alumno de ustedes, ¿sí? Y con ustedes de eso ganan puntitos, ¿ya? Recuerden que es solamente una hora, entonces como les dije, vengan leyendo, porque si no, yo no les puedo dar, imagínense, es un montón de materia, yo aquí estoy como su tutor, por cualquier consulta, entonces, y para ir aclarando varios temas que ustedes tengan, ¿sí? ¿Comprendido? Muchísimas gracias. ¿Ya? Dicen. Okay. Ingeniero, muchas gracias. Listo, señores, señoritas, señoras, que tengan una excelente noche. Que les vaya muy bien. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Descansen. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Gracias, licenciado. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.